Oyen, por el placer de vivir. ¿Eres auténtica? Auténtico. Vienen dos mujeres aguerridas, auténticas actrices, cantantes, y vienen a hablarte sobre lo que es la autenticidad para ellas. Lola Cortés y Romina Marcos en el placer de vivir. Fuertes declaraciones. Aquí los espero. Escucha al doctor César Lozano en unos minutos. César Lozano te presenta uno de los mejores programas transmitidos en este 2022. En Por el Placer de Vivir Internacional. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. El arte de ser auténtico. De no ser limitado, no vivir limitado al qué dirán. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera puede decir, no, yo sí soy auténtico. Aunque mucha gente lo dice de dientes para afuera, o lo dice por autoconvencimiento, pero no es. No es lo mismo ser auténtico que me valga un comino la vida de los demás. De eso vamos a hablar el día de hoy en El Placer de Vivir. Me acompañan dos actrices, cantantes. Lola Cortés está hoy aquí en cabina. Romina Marcos también está en cabina. Mujeres polifacéticas, auténticas, controversiales, y que vienen a hablar sin tapujos sobre para ellas qué es ser la autenticidad. Además, están presentando en la República Mexicana The Prom, el musical. Muy pronto también en los Estados Unidos, porque me están escuchando en los Estados Unidos también. El musical este es maravilloso, quien ya lo vio ya sabe. A ti, Joel, ¿se te dificulta ser auténtico? No, yo soy auténtico. Nada, te vale. Tal cual como el soy qué auténtico. Dirán, no, dísime. Ay, el qué dirán. A ver, ¿soy auténtico? ¿Vale el qué dirán? No, no me vale el qué dirán, a veces si uno sí se engancha. Duele, claro. Pues si llega a doler, pues cómo ¿qué no. ¿Qué van a decir? Pero cuando eres auténtico, atraes a personas interesantes. Por supuesto. Eres más productivo. Siempre. Tu autoestima aumenta. Siempre. Y además llega un momento en que dices, esto es lo que hay. Esto es lo que soy, lo toman o lo dejan. ¿Lo quieres o te vas? Ya verás lo que dice Lola Cortés. Fuertes declaraciones el día de hoy de Lola Cortés y de Romina Marcos, hija de Niurka Marcos. No sé si decir hija de Niurka Marcos o... No se enojará. No, hombre, no se enoja. Van llegando a cabina, mejor no digas nada. Van llegando a cabina y vamos a platicar con estas grandes actrices, cantantes. ¿Esa canción de quién es? Romina Marcos, me dijeron que no. Me dijeron que no. Va a estar bueno el programa, ni te vayas. Iniciamos Por el Placer de Vivir. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 52-8128-610-170. De cualquier parte donde estés escuchando, porque vamos a hacer este programa simultáneo para MBS Radio y afiliadas en la República Mexicana y también para el Valle de Texas y para Univisión Radio y afiliadas. Iniciamos Por el Placer de Vivir. Solo sirven para el amor. Esto es para mí. Estás escuchando uno de los mejores programas transmitidos en este 2022, Por el Placer de Vivir Internacional. En un momento regresamos. Estamos de regreso con uno de los mejores programas transmitidos en el 2022 de Por el Placer de Vivir Internacional. Un tema interesantísimo el día de hoy, de ver a ser tan auténtica, tan auténtico, tiene su precio. Es el tema que estamos tratando hoy en El Placer de Vivir Internacional. Hay gente que es auténtica. A como es, en privado, es en público, es con la gente. Y tengo a dos personas que si algo les caracteriza es esa autenticidad. No sé por qué lado empezar, pero tengo que empezar obviamente con Lola Cortés, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Por El Placer de Vivir. Está, doctor, qué gusto. ¿Por qué me da saludarlo? Tanto gusto que estés aquí en cabina, Lola. Pues es que yo creo que llevamos muchos años de conocernos, ya hasta compartimos escenario, pero no habíamos tenido este placer. Y me encanta, Lola. Yo también. Con ella feliz. Tengo el honor de haber compartido el escenario como actor con una obra que se llama Animales. Animal es. Animal es. Por el gran amor que Lola siente por los animales. Que sentimos. Sentimos. Y por los seres humanos, porque creo que también de lo que habla es eso, el respeto al
no solo a los animales, al ser viviente, a las plantas, a los animales, a los seres humanos y a uno mismo. Qué bonito. Más de 35 musicales hay pobremente a su corta edad de la niña Lola Cortés. Ay, de la niña. Desde Anita la huerfanita, fíjate, ella empezó. No, no, bueno. Vaya, si me sé tu trayectoria. Desde Anita la huerfanita, luego se aventó Qué Plantón, Vaselina, Mentiras, el musical, Peter Pan, que Bella fue una maravilla. Andabas volando con Peter Pan. Claro, oye, ¿y Bella? Bella y Bestia. ¿Te acuerdas cuando te dijeron que te quedabas con Bella? Claro que yo, cuando me dijo el señor Federico González Compeán, me dijo, felicidades, señora, usted es Belle. Y yo pensé que Belle era una campana. Y yo, ¡ah, pues qué padre! Voy a ponerme la botarga de la campanita. Sí, dije, ¡ah, pues gracias! Me dijo, no está entendiendo. Le dije, pues que me quedé con Belle. Me dijo, con Bella. Y pero ahí Bella vino un silencio y le dije, pero que no miden 1.60. Y me dijo, pues ahora va a medir lo que usted, 1.5 metros. Y yo en shock. Y no, no es fácil esto, ¿eh? Volteo para este lado porque tengo... Ahorita platicamos exacto, de eso. Exacto, exacto. Bienvenida a otra persona que es tan auténtica como su mamá. Que no sé si las comparaciones son odiosas porque estamos hablando de un tema de la autenticidad, pero ella tiene su propia personalidad. Romina Marcos, el día de hoy en El Placer de Vivir. Gracias. Ay, doc, la verdad que sí, siempre es un placer, pero estar aquí con usted, de verdad. La verdad es que estoy tan contento desde que te conocí en el programa hoy, sí. En Las Estrellas Bailan en Hoy. Uh-huh. Hoy lo que se... ¿Hoy escuchas? Mi canción. Tu canción. Me dijeron que... Que no. Que no. Oye, qué exitazo, ¿eh? Así es. Gracias. Qué bonito canta. Y a la gente que conectó con la canción. Pues es que la letra está muy interesante. Así es. Bueno, quisiera hablar el tema antes de decir que ellas están de gira con The Prom, un musical inclusivo, uh-huh. Un musical que te deja pensando en esta graduación tan especial. Es con diálogos, pero una puesta en escena de Broadway con más de 30 excelentes actores. Bueno, pero liderados por estas dos bellas mujeres que están conmigo el día de hoy, Lola Cortés, Romina Marcos, que no es nada fácil The Prom. No es nada fácil, pero creo que ya necesitábamos un musical como The Prom. Un musical inclusivo, un musical divertido, un musical donde vas a reír muchísimo, vas a llorar también, pero no de tristeza. Un musical donde vas a cantar, donde vas a bailar. Y esto es encantador, unos actores que están en decadencia, actores de comedia musical, y es donde nos reímos un poco de nosotros, buscan cómo subir a la cima nuevamente, a quién podemos ayudar, y en un lugar en un llamado Salamanca, en Guanajuato, encuentran que una chica quiere llevar a su novia a su graduación, pero el consejo familiar lo prohíbe. ¡Ups! Ya con eso ya se me antoja ver The Prom. ¿Qué tal? Es diferente el reto de The Prom, Inseparables y todo lo que llevas a tu corta edad, porque claro, llevas ya muchas series y puestas en escena. Es muy diferente. Creo que sí implica un reto muchísimo mayor de demostrarme a mí sobre todo y ya por consecutiva al público, que muchas personas creo que no saben realmente que canto, que bailo, que actúo, que pues ahora sí que amo el teatro musical y que desde que pisé un teatro es lo que hago, ¿no? He hecho mucho teatro musical independiente también, pero The Prom ha sido el reto más grande y de verdad que me siento, justo ahorita que decías como, pero Bella mide 1.60 y que te dijeron como, pues ahora va a medir lo que mides tú. Así me siento con Alesa, porque yo dije, pero Alesa no tiene tatuajes y no está rapada. Ah, pues te vas a poner una peluca y te vas a tapar los tatuajes, ¿ok? Y yo, wow, claro, qué bonito que el talento hable por sí solo. El talento habla por sí solo. Alesa es un personaje difícil. Muy difícil, porque igual creo que Gigi. Sí, y es justo estos dos personajes, creo que son los dos que empiezan de una manera y terminan de una manera completamente diferente. Ellos sí transitan por sus emociones muy cañón y se revelan y les pasan cosas que las cambian y terminan siendo una persona completamente diferente a la que viste en la primera escena de cada personaje. Por ejemplo, Emma, que es la protagonista, ella desde un principio, pues... Y dice que es lesbiana y obviamente la vemos vivir toda esta situación junto con Alessa y junto con los actores, pero ella no cambia, su decisión está tomada, ¿no? O sea, es lo que es, la defiende y lucha por eso.
pero estos dos personajes tienen un sube y baja de emociones durante toda la obra, bien bonito, que sé que mucha gente va a conectar con ellas. Qué interesante. Después de esta pausa yo les voy a preguntar si ha costado mucho ser auténtica. La juez de hierro de la academia, que por cierto celebra ¿cuántos? 20 años. Pero pues la academia no es lo mismo sin ti, Lola, tú lo sabes bien. Y no me vengas con que Las estrellas bailan en Hoy también es lo mismo sin ti. Tú lo sabes porque de repente tuviste contratos, porque siempre has tenido chamba, Lola. Pero me decía mi esposa aquí presente, que nunca baja y hoy bajó aquí a la cabina, dice que no es lo mismo, no es lo mismo sin la juez de hierro. Pero quiero que sepas que les voy a preguntar a las dos si les ha costado emocionalmente, si han llorado por ser tan auténticas. Una por todo, porque es controversial, de repente dice lo que siente, porque pues por eso te quiere el público. Pues no me gustó, le dijo en Las estrellas bailan de novia, no sé quién. Pues no me gustaste. A mí. Ah, fue a ti. No fue a ti. No voy a decir a quién. Pero también siempre era como muy bueno conmigo, siempre fue muy justa, la verdad. No, o sea, pero es que sí. Si te faltó alzar el brazo, te faltó alzar el brazo. Pues es que no todos lo toman así. La juez de hierro de todo. Pues que trabajen ellos Cortés. Entonces. En Después de la pausa, le preguntamos a Lola Cortés y le preguntamos a Romina Marcos, ¿pesa ser hija de Niurka Marcos? ¿O le pesa a Niurka Marcos, Romina Marcos? Me lo dices después de esta pausa. Escuchas lo mejor del año de Por el placer de vivir internacional con César Lozano. Escuchas lo mejor del 2022 de Por el placer de vivir internacional con César Lozano. Muy poca gente creería que Lola Cortés desde hace muchos años está siendo medicada por trastorno de ansiedad. Está medicada y ella lo dice, lo ha dicho en entrevistas. Yo la escuché en una entrevista y dije, Lola, pues si la conozco desde hace tiempo, no produce una sustancia que es necesaria para mantenerte animado, para mantenerte Exacto. activo, para ver las cosas buenas de la vida, Exacto. que se llama serotonina. Exacto. Esa la produce el cuerpo y tú no la estás produciendo. No, yo no. Y puedes tener crisis de ansiedad y depresión y hasta pensar en... En el suicidio. Te lleva al suicidio. ¿Lo has llegado hasta a pensar? Dos veces. ¿Lo intentaste? No lo intenté, lo planeé. Lola, ¿planeaste tu suicidio? Claro, y hablé con mi familia, les dije cómo quería ser y me dijo mi hermana. Eso fue mi madre todavía vivía conmigo. Me dijo, permíteme, dame hasta el día de mañana. Ok. Y al día siguiente me habló Balón y me dijo, ma, ya nos informamos. Balón es su hijo. Balón es mi hijo. Aclaro a público de Estados Unidos y a todas. Es que Balón, así le dice, y Balón y Pelota. Y Pelota, así le digo a mis hijos. Mariano me habló y me dijo, ya nos informamos, necesitas los medicamentos. Él me había pedido que me los quitara. Me dijo, los necesitas porque tu enfermedad te va a llevar al suicidio. Te pido, por favor, que tomes los medicamentos y hablamos en una semana. Le dije, de verdad, Balón, yo no quiero que te dé vergüenza que yo esté tomando medicamentos todos los días. Me dijo, tómalos, por favor, y en una semana volvemos a hablar. Y hablamos, y yo era otra, veía todo con color, y así como, wow, esto está muy padre. Y me dijo, ma, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿y tú? Con eso cambió. Todo regresó a la normalidad, y la segunda vez fue porque mi madre se fue, y ha sido el dolor más grande que he tenido, y a los dos meses le hablé a mi hermana, le dije, no puedo vivir sin ella, y yo creo que mis hijos ya están grandes, mi nieto está muy bien, todos están bien, nadie me necesita, creo que yo no puedo estar sin ella. Me dijo, dame chance de ir a verte. Llegó a la casa con su hijo y con sus dos perros, me dijo, me vengo a vivir contigo, vamos a platicar. Y dice, ¿y ya? Estamos aquí. Es que la unión con tu mamá era... Sí. Y no éramos, nunca fuimos grandes amigas hasta 5 años más o menos antes de que ella se fuera. Ahí sí. Ella pudo empezar a cambiar, y ya podíamos hablar de lo que fuera, de lo que fuera, de lo que fuera. No había problema de nada, nos reíamos de todo. Ella venía, yo le decía, es una generación sándwich. Tú estuviste en un internado 3 años sin ver a tus padres, con monjas, y te topas con una hija como yo que está tatuada y pirciada y que va en contra de todo lo que tú le has educado. Le dije, debe de ser horrible porque no me educaste mal, pero no estoy de acuerdo. Y entonces era muy difícil para las dos. Entonces cuando se fue me habría gustado
teníamos muchos planes de hacer cosas, de ser su, mucho más su amiga y que disfrutara mucho más a su bisnieto. Eso para mí fue terrible porque no enfermó, simplemente ya no despertó. Y eso ha sido un golpe para mí muy grande. Milo, la querida, y te vemos en el escenario, te vemos cantar, te vemos bailar, te vemos... Tremenda costumbre de envidiar victorias sin conocer historias. Wow. Y aún así, has sido criticada, juzgada porque te tatúas. ¿Tu reto más grande fue tu mamá entonces al ser como eres tan auténtica? Sí, porque ella supo en vida, yo algo, después de separarme del padre de mis hijos, yo entendía que había algo extraño en mí, pero no podía entender, o sea, no sabía qué era, hasta que lo viví y me di cuenta que soy bisexual. Y cuando mi mamá se enteró, fue la decepción más grande de su vida, pero nunca dejó de amarme. Años más tarde yo terminé con esta relación con esta señora, que es una gran amiga además, una excelente directora que me enseñó muchísimo y amó a mis hijos tanto como yo. Y mi mamá, y seguimos la relación, pero jamás se volvió a tocar el tema, jamás. Fue muy difícil para ella, pero yo creo que el amor de madre es infinito, o sea, no hay manera de que pueda parar, es increíble. ¿Cómo maneja Lola Cortés las críticas por ser... Porque cuando mencionaste y publicaste que eras, que aceptabas tu bisexualidad uh-huh. con orgullo, porque así lo aceptaste, sí. Hubo mensajes de apoyo de la comunidad LGBT y más, pero también hubo mensajes que hirientes contra sí. Lola Cortés. ¿Cómo lo manejas eso? ¿Te vale madre, la verdad? A ver, dímelo, porque si, ya lo hemos hablado tú y yo por, sí, por fuera. Claro. ¿Sí es verdad que te vale o sí te duele? Honestamente no leo los mensajes malos y no leo los mensajes buenos. Creo que Dios Padre y la Madre Tierra me dan la energía, toda la buena energía que necesito, y esa es la que recibo y les agradezco inmensamente porque la tienen de vuelta de mi parte. Y toda la gente a la que no le guste, le deseo de verdad que le vaya muy bien, porque no hay nada más difícil que una mujer como yo que va a cumplir 52 años y hasta ahora pueda decir, soy bisexual, me conocí como mujer, mis hijos lo saben. Y nunca lo quise hacer abierto por respeto a mi madre. Ella fue la que frenó el que lo dijeras. Por supuesto, yo jamás, jamás habría permitido que ella viviera una vergüenza tan grande como la vi en sus ojos cuando se enteró. Dariana se está dedicando a lo mismo que tú, mi querida Lola Cortés, y para ella la sombra de mamá es enorme. Yo creo que todos los que tenemos hijos, como es mi caso, que tengo mi hija, que... Angas o Mangas se dedica a algo que muy similar a lo que yo hago. Mi hijo, que está siguiendo mis pasos como conferencista internacional, ahorita está en Colombia dando conferencia. Me siento orgulloso de él. Pero les pesa a los hijos, les pesa de repente. A veces queremos ayudarles en el camino. ¿Cómo lo has manejado con tu hija? Porque a ella le ha pesado esto, lo ha dicho. Sí, ella... Cuando yo estaba haciendo Peter Pan en el 2011, ya tendría 12, 13 años, y me gritó con llanto diciéndome, no quiero ser tú y no quiero que nadie me compare y no esperes que haga comedia musical, me siento muy avergonzada de ser la hija de quien soy, porque la gente va a esperar de mí algo que no puedo darles. Y recuerdo que estábamos en la camioneta, yo lloré mucho y le dije, siento mucho haberte hecho tanto daño, lo único que es, yo quería con mi ejemplo, o sea, con mi carrera, es darte un ejemplo de perseverancia y como mujer, como madre soltera, de salir adelante. Ella ahora tiene 23 años, tiene un hijo que va a cumplir 4, se dedica al ambiente artístico, es una gran actriz, canta maravilloso y baila espectacular. Y creo que ella me dijo algo cuando vino Valentino al mundo y me dejó sin palabras. Me dijo, lo siento, creo que yo nací para ser mamá. Se dejaría todo. Y ahora pues estamos con eso y la admiro mucho por las decisiones que ha tomado, porque sé
lo que ella ha pasado con su subida y bajada de peso, con ser la hija de quien es, con, ya sabes, los frenos o no frenos, y con embarazarse tan joven, la criticaron y acabaron con ella. Y como le dije, y cuando lo tuviste en tus brazos, me dijo, fue la mejor decisión que he tenido. Y que le valga progenitora las críticas. Ella es Lola Cortés. Una pausa y después de esta pausa, hablando de mamás, hablando de mamás polémicas. Pues tú no sé si seas mamá polémica o seas mamá auténtica, pero creo que la polémica te ha acompañado toda la vida, Lola. Pero a la mamá de acá de mis ojos, ah, ¿cómo ha dado de qué hablar en la casa de los famosos? No, si eligieron el casting de la mejor manera, pero si faltaba Niurka Marcos, no era casa, no había polémica y punto. ¿Le pesa a Romina Marcos de repente la sombra de mamá o a mamá les pesa la sombra de Romina? Porque ya no sé quién es más auténtica de las dos. Después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir Internacional, saludos, estamos haciendo esta entrevista para todas las 103 estaciones de radio en los Estados Unidos, las 35 estaciones de radio en México y en la República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, además del internet en todo el mundo. Ahorita volvemos. Este 2022, por El Placer de Vivir Internacional, fue todo un éxito. Gracias a tu colaboración en redes sociales. Seguimos con uno de los mejores programas de Por El Placer de Vivir. Nuevos objetivos y nuevas metas te llevaron a crecer en este año. Continuamos con uno de los mejores programas transmitidos en este 2022. Por El Placer de Vivir Internacional. Que no tenía educación. Las niñas bien portaditas. Cantante, actriz, eso que estás oyendo es su nuevo éxito. Me dijeron que no. ¿Y te han dicho alguien que no? A ver, claro. Tu mamá te ha dicho no, no quiero que hagas ese proyecto. Niurka Marcos te ha dicho no, Romina, no. No, ella no. No, pero, a ver, ¿en serio? ¿Nunca te ha dicho no? No. Mamá, quiero hacer esto y... No. ¿Ves por qué digo que eres muy auténtica? ¿Y sabes qué? Porque también, y luego también mi mamá solita dice, me salió el tiro por la culata porque los hice a mis hijos tan libres que hasta a ella nos oponemos. Que hasta con ella nos defendemos nuestro criterio. O sea, hasta con ella yo me he sentado y a ver, yo opino esto. Yo opino esto, mamá. Y ahí nos echamos una plática. ¿Pero porque ella te hizo así? Ella nos hizo así, ella nos educó así. Yo creo que también uno va decidiendo en la vida, como Lolita, que su mamá le dio una educación, pero Lolita dijo, yo aquí no estoy feliz y aquí no estoy conforme y no pienso igual y no tengo estas creencias. O sea, yo muchas cosas que mi mamá me educó, obviamente son mías y las abracé y otras no. Otras yo preferí irme por otro camino que también la vida te lleva, ¿no? En las decisiones que vas tomando. Por ejemplo, el independizarte. El independizarte, que olvidas ahorita solita. Así es, vivo y estás solita. Contenta. Y contenta con mi perro Chihuahua, feliz. Antes de hablar de eso, con tu perrito, además a los perros, al igual que Lola, sí, y claro. Un servidor. Obviamente tú sufriste de algo que es el sobrepeso. Uh-huh. Tener el cuerpazo de tu mamá al lado tuyo. En algún momento determinado llegaste a sentir coraje. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Te rebelaste contra ti o contra tu mamá? De que pues ella, pues ya sabes cómo hace la constitución física de tu mamá. No, la verdad nunca fue contra mi mamá, creo que fue más como contra la sociedad y como yo toda mi infancia y como preadolescencia fui muy feliz porque a mí mi mamá nunca me dijo que estar gorda estuviera mal, ¿no? O sea, ella era como, ay, hija, qué hermosa eres. Tal vez sí trataba como, ay, hay que hacer ejercicio, o sea, trataba de meter en mi vida como el ejercicio y la buena alimentación como normal, que debemos tenerla todos, nunca fue impuesta, pero hasta que yo salí como el mundo en la preparatoria y de repente salía y convivía, ahí fue cuando dije, wow, el mundo está lleno de inseguridades y la gente es muy mala y es muy hiriente y no se tienta en el corazón. Ahí es cuando me empezaron a decir que tenía brazos gordos, que estaba gorda, que me comparaban con mi mamá, que cómo puede ser que la mamá tenga mejor cuerpo que la hija, ahí afuera, o sea, cuando salía al mundo. Entonces fue muy difícil para mí porque yo decía, pero pues yo, mi mamá siempre decía, mi hija tiene el autoestima en la capa de ozono, porque realmente yo era muy feliz, o sea, como que yo decía, pues sí, estoy gordita, pero estoy bien buena, y hay carnecita, y no sé, como que mi esencia siempre ha sido así, de una mujer, pues que tiene con qué, ¿no? Y para dónde. Entonces, lo difícil fue eso, enfrentarme con el mundo de afuera y no verme
siendo no aceptada y como criticada y juzgada, ahí fue cuando dije, híjole, no, o sea, tengo que bajar de peso en algún punto. Y a los 23 años hice una dieta, bajé de peso muchísimo, yo ya estaba muy flaca. Y tampoco le gusté a la gente de mi César. Entonces ahí fue cuando dije, ¿saben qué? Voy a hacer lo que se me dé la gana. Porque estoy gorda, no les gusto. Estoy flaca, tampoco les gusto. Entonces yo ya entendí que yo no vengo aquí a cumplir tus expectativas. Vengo a estar bien conmigo. Y realmente cuando estaba flaca también dije, no, no soy feliz así. No soy feliz así, flaca, porque no soy yo. ¿Dónde está mi sabrosura? ¿Dónde están mis caderas latinas? ¿Dónde está mi fuego? Está en lo que también soy y en cómo me veo. Y justo ahorita, a mis 26 años, casi 27, creo que encontré el punto medio perfecto en donde me siento feliz, en donde me siento orgullosa de lo que soy. Pero claro que tuve que pasar por muchos dolores y por muchas críticas y llorar sola en mi cuarto y no entender y mucho dolor. O sea, para mí sí fue un proceso difícil y lo lloré y lo sufrí. Lola no lee ni críticas ni halagos, no le gusta. Tú sí lo haces. Yo sí, pero porque también creo que vengo de una época diferente en donde pues tenemos que aprender a utilizar las redes sociales también como una plataforma en donde podamos dejar mensajes buenos a las personas, y eso es lo que yo hago. También vivo de las redes sociales, empezando por ahí, ¿no? No me puedo desafanar tan fácil de las redes sociales porque pues yo vivo sola y parte de las redes sociales son lo que me saca adelante. Pero he aprendido a dividir, ¿no? A decir como, a ver, yo voy a hablar de esto nada más. Y yo de aquí no me van a sacar, y esta es mi línea. Y he encontrado mujeres hermosas que se han apoyado en mí y he aprendido a ver que las mujeres no tenemos que ser una competencia, porque creo que justo en la época de mi mamá y de Lolita, sí, las mujeres eran competencia, no se podían ver como amigas, eran competencia total. Yo tenía que ser mejor que tú o me ganabas la chamba. Y aquí no, en esta época ya no somos así. ¿Qué le dices para concluir? Cada quien le pregunto a todas las mujeres que tienen miedo a esa autenticidad. A eso que acabas de decir, Romina, decir, pues no estoy aquí para agradarte, esto es lo que hay, esto es lo que soy. ¿Qué le quieres decir a tanta gente latina, hispana, en todo América? Porque el programa pues tiene un alcance bastante fuerte. ¿Qué le quieres decir allá? Pues creo que se dejen sentir, que la vida es blanco y negro, la vida es arriba y abajo, pero que cada vez que experimentas, buscas, cambias y algunas cosas te duelen, de otras aprendes, otras te sorprenden y te vas conociendo, es cuando aprendes cuál es tu valor y te deja de importar el exterior. Pero tienes que vivir esos duelos, o sea, no tengas miedo de vivir ese dolor, de llorar, de sentirlo y de enfrentarte al mundo, para que al final del día digas, ya te conocí, mundo, ya sé cómo eres y ya sé que tienes lo bueno y lo malo, y yo me voy a quedar con lo que a mí me hace bien. ¿Pesa trabajar con Lola Cortés? ¡No! ¡Dios jamás de mi vida! Oye, yo creo que es para mí el reto más grande de toda mi vida haber compartido escenario con Lola Cortés, lo digo públicamente. ¿Te acuerdas cómo estaba? ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que no dormía 3 días nada más porque iba a estar al lado? No, Beto Castillo, te quiero mucho, pero no. No me inhibías tanto. La Lola era... Y actúa, y luego me cambiaba los diálogos. Me los cambiaba la mera. Oye, Lola, yo no soy actor. Me dijo, no te preocupes, doctor, tú puedes. Y a la mera hora me salía en el diálogo diferente y yo a improvisarle. Y es que éramos solo 3 en el escenario con las tarjetas en la mano y que Dios nos ampare. Eso era Animal Es. Animal Es. Que me encantó compartir escenario contigo. Ay, a mí también. ¿Qué le quieres decir a la mujer hispana ahorita, la que no quiere ser auténtica, la que, ¿qué dirán? Es que, ¿qué va a decir la gente? Estoy viendo tus tatuajes. ¿Qué va a decir la gente si digo y si critico y si digo mi sentir? Si ahora que has hablado con tanta fuerza sobre tus convicciones, ¿qué quiere decirles a toda la gente? He tenido la fortuna, y creo que es una gran fortuna, de que me han reconstruido las rodillas, el hombro, toda la espalda, cervicales, lumbares. Y siempre lo que mi hermana ha dicho después de una cirugía es, levántate y piérdele el miedo al dolor. Y entonces eso es lo que tienes que hacer como mujer,
pierde el miedo al dolor. Al dolor de que te van a, vas a, tú esperas quedar bien, como decías, no, no vas a quedar bien. Vete al espejo, sonríete, abrázate todos los días y piérdele el miedo al dolor. Y sal adelante y vas a ver lo liberador que es. Queda bien contigo nada más. ¿Cómo? Con contigo, uno mismo es con quien hay que quedar bien. Que le pierdas miedo al dolor y que quedes bien contigo. Te lo complementa Romina. Sí. Las admiro a las dos. El día de hoy se presentan en Guadalajara, hoy, Jalisco. Dos funciones, 6 y 9 en el Teatro Galerías. Teatro Galerías de Guadalajara. No se pierdan The Prom, el musical con grandes actores. Bueno, comandados por estas bellas mujeres. Y aquí Romina, en Monterrey vamos a estar el 23 de junio también. 23 de junio, próxima semana. En Monterrey. En Monterrey van a estar en Auditorio Pabellón, Pabellón M. M. Así exactamente. 17 de junio, Teatro Galerías hoy. Hoy a las 6 y a las 9. Así que todavía alcanzan. Sí. Corran. Disfruten. Tienen. Aún hay boletos, últimos boletos en Teatro Galerías para ver The Prom, el musical que les va a encantar. ¿Esta es la música? Es una maravilla. ¿Qué sienten cuando bailan? ¿Qué sienten? Ay, ya queremos bailar, ya queremos cantar. Ya van para el teatro corriendo. Transmitiendo por El Placer de Vivir, dos grandes actrices, dos grandes cantantes y con el elenco de 33 personas más, sí, en el escena. Escenario. ¿Música en vivo? Sí, llevamos no toda la orquestación, pero llevamos músicos en vivo. ¡Sas, culebra! ¡Ah! Todo en vivo. Ella es Lola Cortés, Romina Marcos, hoy engalanaron por El Placer de Vivir Internacional. Gracias por venir. Gracias, a gracias, doctor. Una pausa, no se vayan. Ahorita volvemos. Todo el equipo de Por El Placer de Vivir te desea un próspero 2023. Continúa escuchando uno de los mejores programas del 2022, Por el Placer de Vivir Internacional. Continuamos con uno de los mejores programas transmitidos durante el 2022 con el Dr. César Lozano. Te abrazo fuerte a la distancia, Lucero, querida. A usted muchas gracias por brindarme un espacio y su tiempo, gracias. Quiero Mónica, gracias. Yo también te quiero, César, un beso a tu audiencia. Mónica Venegas, Independencia Emocional en Facebook. Catania, Italia, gracias. Créame que a cualquier persona que veo que está pasando por una mala situación, le recomiendo sus videos, le recomiendo sus podcasts, doctor, sus libros, porque a mí me sirvieron mucho. Y más que nada, pláticas, todo lo que usted... Tiene mucha razón en todo lo que usted... Oh, muchas gracias a usted. Saludos desde San Diego. Saludos, San Diego, que nos escuchan en una estación en México y una estación de Estados Unidos. Gracias, familia de Por el Placer de Vivir, por estar en sintonía diaria. Todo el equipo de Por el Placer de Vivir te desea un próspero 2023. Fuertes declaraciones de Lola Cortés. Piérdele temor al dolor y vas a ser más feliz, más auténtica. De Romina Marcos, sé tú misma y serás feliz. Me encantó estas entrevistas que acabamos de hacer con estas grandes actrices. Y bueno, a Lola Cortés la admiro desde cuando y a Romina la admiro por autenticidad. Gracias. Ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma porque estamos haciendo este programa simultáneo para Univision y para MBS Radio. Les recuerdo que vamos a estar en el mes de agosto en Raleigh, Charleston, Atlanta, Memphis y McAllen, Texas. Mi reencuentro contigo por El Placer de Vivir. De veras que me emociono que hemos tenido teatros llenos en toda la gira del 2022 y espero que mi gente en Raleigh, Charlotte, Atlanta, voy a estar en el Coliseum de Atlanta, Memphis, McAllen, no me vayan a fallar. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el Placer de Vivir con César Lozano. Este fue uno de los mejores programas transmitidos durante el 2022 de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano.